Chile y Corea son países que están a miles de kilómetros de distancia, probablemente en el otro extremo del mundo, pero que tienen una larga relación. Chile fue el primer país latinoamericano que reconoció a la República de Corea ya en los años 40 y algo, 49. Tenemos casi 50 años, se cumplen 50 años de relaciones diplomáticas el año que viene. El primer tratado de libre comercio de Corea con cualquier país del mundo fue con Chile. Además, ese tratado fue el primer tratado entre un país sudamericano y un país asiático. O sea, hemos hecho muchas cosas señeras con ellos, son grandes aliados nuestros en APEC y en nuestra inserción en el Asia-Pacífico. Queremos avanzar a ir más allá del comercio, también en la cosa cultural, y esto realmente es una cosa muy importante. Esto es una réplica de una cosa que en Corea es considerada un tesoro nacional de los años 700, de tal manera que tiene una antigüedad enorme y que ha significado un tremendo trabajo realizarla, construirla y traerla a Chile. Y se lo agradecemos enormemente y creo que va a quedar aquí para siempre como un recuerdo del cariño entre estos dos países. Esta pagoda ya fue esculpida hace 1300 años, en el siglo VII, y es un tesoro nacional que es considerada una de las joyas del arte tradicional de Corea. En el año que viene ya celebramos el medio siglo de las relaciones diplomáticas entre dos países. Ahora ya hemos logrado mucho en las relaciones y cooperación en distintas áreas, y por eso esta Davutab simboliza la amistad y cooperación que se ha acumulado hasta ahora entre dos países. Y esta Davutab también simboliza el futuro que tenemos en los años venideros para desarrollar aún más las relaciones de amistad y cooperación entre Chile y Corea. Es crear una instancia de reconocimiento a la relación entre los países y crear hitos urbanos. La ciudad se va armando y va reconociendo el andar de la sociedad a través de estos hitos. La Fuente Alemana, el Ángel de la Colonia Italiana, la Pagoda ahora de Davutab, van armando ciudad y van haciendo la ciudad humana y van recogiendo las páginas de los momentos de las sociedades.